Hello, good evening. How are you today? I'm fine, teacher. How are you, Araceli? Muy bien, Ricardo, Mario, Mónica, Yasbeth, Alejandro, qué alegría me da verlos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido con la plataforma, con el examen? Cuéntenme. Muy bien. Pues yo... Díganos, Araceli. Yo el día de mañana ya comienzo con la unidad 4. Muy bien, la felicito. ¿Y con el porcentaje cómo estamos? Pues sí, estoy bien al 100. La felicito, mire, me alegra mucho. Qué bien. Vamos a ver, ¿quién más nos comenta cómo estamos con la plataforma? Buenas noches, teacher. Hola, Mónica, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, bien, mire, por aquí, pues nada más comentarle de que sí. No, en realidad no vi el porcentaje, cómo lo llevaba, pero sí estuve completando las partes que me hacían falta. Ah, muy bien. No tuvo problemas con la plataforma, ¿verdad? Todo muy bien. No, por ahorita, porque como me había atrasado en una que es de completar, okay. Digo, es de ordenar las oraciones. Sí. Ahí sí como que estoy teniendo algún poco de problema, quizás por los mayúsculas, puntos, espacios. Los detalles, esto, ¿verdad? Sí. Exacto, okay. Sí. ¿Y en qué ejercicio está ya, Mónica? Fíjese que no me recuerdo. Ah, bueno, ya estoy, quiero ver, ya empecé la primera parte de la, no, ya voy por la 4.2, creo, algo así. Ah, muy bien. Pero sí, ya avanzó. Ya está, ya avanzó, sí. ¿Verdad? Ya va. Aprovechamos el fin de semana. Ah, para mire que me alegra. Bueno, qué bien, sí. Me alegra mucho. La felicito y la animo a continuar. Bye, gracias. Okay. Yasbeth, ¿qué nos cuenta? ¿Será que nos escucha, Yasbeth? Todavía no, quizás. Alejandro, ¿qué nos comenta de la plataforma? ¿Cómo me le va? Ya hice varios ejercicios, pero no sé, no me he fijado en cuál voy. Ok, y pero ya terminó la sección 1, 2, 3. ¿Sí? Díganlo. Sí. Ya terminó las tres primeras secciones. Sí. Bueno, vamos a ver entonces. Héctor Reyes, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo me ha ido con la plataforma? Cuéntenos. Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo está? Gracias a Dios, todo bien. Ya bastante bien con la plataforma y pues aquí esperando las clases de esta semana para llevarla al día también. Ok, bueno. ¿En qué sección está, Héctor? Ya pasé lo que fue el evaluado intermedio. Ahorita ya estamos casi comenzando la 4 pero para avanzarla quisiera pues como tener ya las directrices de esta semana, ¿verdad? Ah, ok, muy bien, bueno, lo felicito entonces. Vamos a continuar. Muy bien, pues a nombre de Inglés Corporativo les damos la más cordial bienvenida. Estamos en esta semana iniciando la sección 4, contestándole un poco aquí a Héctor. Estamos iniciando la sección 4, solamente nos quedan 2 semanas para concluir este módulo y estaremos de esta manera. Esta semana que estamos iniciando en este momento, estaremos desarrollando los ejercicios de la unidad, los temas de la sección 4. La siguiente semana, que es ya la última, estamos desarrollando los contenidos de la sección 5 y exploraremos juntos el examen final. Ya para la próxima semana, pues ya ustedes deben de tener concluido al 100% la plataforma con un porcentaje mayor al 80%. Eso es algo que ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces estamos así. Quiero saber si hay alguien que tiene algún ejercicio que quiere que vayamos, lo desarrollemos juntos. ¿Hay alguna consulta respecto a algún ejercicio en la plataforma? ¿No por el momento? Buenas noches, teacher.
No, por el momento, teacher. Ok, gracias, Mónica. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo está? Héctor Murcia se nos acaba de unir. ¿Cómo está? ¿Tiene algún ejercicio por ahí? Sí, teacher. Ok. En el tercer capítulo había dejado una evaluación en la que no había respondido correctamente 3. Okay. ¿Se la puedo mostrar? Sí, por favor. Usted la comparte, ¿verdad? Así lo va haciendo en el mismo momento con nosotros. Vamos a ver entonces. Ok. ¿Qué pasó acá? Vámonos a la... hágame el favor de subir para que veamos las instrucciones y así todos estamos en sintonía. Gracias. Instructions, write each sentence a different way. Follow the example. Ah, ok. Esto es cuando estuvimos usando los adjetivos. Recuerdan que teníamos 2 formas de expresar lo mismo. Con el verbo to be y con el verbo have. Vamos a ver. Bajamos para ver cómo estamos aquí con esto. Tengo 2 buenas. Okay, ok, muy bien. No sé cuál es el... Ok, vamos a ver. En la número 5, alguien que me ayude. ¿Cuál es el problema en la número 5? La E mayúscula de electric. Ok, ese es el primero. Electrician, E minúscula. Muy bien. ¿Qué más? A ver, regrese al inicio. Ahí está el problema en el inicio. ¿Alguien que me ayude, por favor? La N será. N. Exactamente. La N creo que le hace falta. Exacto. ¿Recuerdan que cuando hablábamos del uso de a, an, el siguiente sonido tiene que ser opuesto? Si usted dice a, el siguiente sonido inicia con sonido consonante. Si usted dice an, el siguiente es un sonido vocal, como en este caso. Vamos a ver acá. Vamos a ver, ¿qué pasó en la número 6? A vendor. Marta, hola. ¿Cuál es el problemita aquí? Quizás el punto y la A. No, no es el punto. ¿Cuál A? ¿Cuál A? An easy. An easy, very good. Sí, muchas gracias. Gracias, Mario. An easy job. ¿Aquí? Acá, sí. No es del principio. Porque fíjese que usted había puesto a easy, pero vamos con lo opuesto, ¿se acuerda? An easy. Vamos a ver, dele enviar, a ver qué tal nos va. Solo antes quiero corregir este. Ok. ¿Qué pasó ahí? Ah, ok. O faltó el an. No, ¿por qué an? Dangerous. Muy bien, muchas gracias. Dangerous. Muy bien. Ok. Uy, sí. Yay, no, very good. Falta, no, miren, vamos aún, a ver. Aún. Ok. A police has a dangerous. Vámonos al final a ver cómo lo ha escrito. Has a dangerous. Job. Y esto es a police. Uh-huh. A police. Ah, quizás porque no he puesto okay. Officer. Officer, yeah. Officer. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Okay. Muy bien, lo felicitamos, Héctor. Muy bien. Ok, vamos a ver. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren ustedes que vayamos y lo... hagamos juntos? ¿No por el momento? Ok, vamos entonces, continuamos. Estamos entonces iniciando la sección 4, section 4. ¿Cuál es el primer contenido de la sección 4? Vamos a ver, ¿quién me dice? Ok, vámonos con vocabulary. Food. Vamos a hablar I like, I dislike, or I don't like. Muy bien, pero para eso necesitamos primero vocabulario, ¿ok? Vamos a ver, ayúdenme por favor. Cheese. 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 Ok. Cheese. Eggs. 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 Butter. Egg. Butter. 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 Okay. Butter. Butter.
Margarine. Cream. Ice cream. Ok, aquí tenemos cottage cheese. Cottage cheese. Es nuestro requesón, ¿verdad? Cottage cheese. Ok. Cottage cheese. Y aquí tenemos yogurt. Yogurt. Ok. Sour cream. Lo conocemos como crema ácida, ¿verdad? Okay. Vamos. Bread. Sandwich. Okay. Sausage. Pizza. Okay. Hot dog. Hamburger. Bacon. Roast chicken. Okay. Steak. Kebab. Son los pinchos, ¿verdad? Kebab. Okay. Ham. Fish. Seafood. 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 Okay. Seafood. Vamos a ver. What's this? Bread. What's this? Cottage cheese. What's this? Cheese. Okay. What's this? Cream. What's this? Butter. What's this? Margarine. Okay. What's this? Yogurt. What's this? Hamburger. What's this? Steak. Very good. What's this? Seafood. Very good. This one? Ham. Cream. And this one? Bacon. Okay. Here? Kebab. This one? Ham. Very good. That's ham. Okay. Vamos a hacer unos ejercicios con este vocabulario para que pues estemos más familiarizados, ¿verdad? Y lo vayamos aprendiendo. En la capital de la calle. ¿Tenemos ya la imagen? Ready. Yes. Okay. Very good. Let's go. Vámonos entonces. Muy bien. Bueno, ya saben lo que vamos a hacer. Nos vamos a los breakout rooms y ustedes van a estar preguntando, how do you spell kebab? It's kebab? K-A-B-O. K-E, okay. B. B. A. B. Very good. Y así sucesivamente, para que vayamos ya familiarizándonos con el nuevo vocabulario, okay. Vamos entonces. Siempre grupos de tres, ya ustedes saben, ¿verdad? Vamos a ver acá. I sent you the invitations. Please click on join. Okay. Please click on join. Click on join. Okay, very good. Very good. Ah. Yes, Vet. Please click on join. Yes, Vet. ¿Se confirma si ha recibido la invitación? Iván, okay.
Iván, ¿qué pasó? Iván, ¿qué pasó? ¿Recibió la invitación? Sí, ya ahorita, gracias. Ok, gracias. Acá estamos. Okay. How do you spell yogurt? Good. Héctor. Yogurt. Quiero ver dónde está yogur, que se me escapó por acá. Ah, ya lo encontré. Y-O-G-U-R-T, yogurt. Okay. How do you spell fish? Fish. F-I-S-H. Fish. How do you spell sour cream? Sour cream. S-O-U-R-C-R-E-A-M. Okay. How do you spell cheese, Hector? Cheese, C-H-E-E-S-E, cheese. How do you spell, Lizette, bacon? Bacon, B-A-C-O-N, bacon. Okay, good. How do you spell? Ah, es que tengo una, bueno, sí, siempre me tengo una diferente. Vaya, ahora la pregunta tú, Ricardo. How do you spell bacon? Bacon, B-A-C-O-N. Yep. Okay. Next. How do you spell hamburger? How do you spell sandwich? Sandwich. S A N D W I C H. Very good. How do you spell yogurt? Yogurt. Y O G U R T. Okay. How do you spell ham? Ham. A. A. M. Sería M. Mm-hmm. Ice cream. M. Okay. Okay. Preguntas que ahora. Okay. Hamburger. Hamburger. H A M B U R G E R. Hamburger. Okay. How do you spell hot dog? Hot dog. G. Okay. Okay. Alejandro,
pregúntenos usted ahora. Bueno. How do you spell, Kenya, how do you spell yogurt? Yogurt. Uh-huh. Yogurt. Ay, este se me ha olvidado. Why? Sí, why. Y-U-G-D-U-R-T. Yogurt. Why? Okay. U-A-O. Oh, okay. O-G-U-R-T. Yogurt. Okay. Thank you. Víctor, va. Sí, okay. How do you spell margarine? Margarine. Sería M-A-R. Sería G-A-R-R-G-M. Y sería la E, sería I. Margarine. Okay. Margarine. Margarine, yes. Margarine. Margarine. Me lo llevo al aula de nuevo. Ok. Ah, very good. You are coming back. Yes. Great. Very good. We're here. Okay, let's continue then. We're going to continue here practicing. Okay. Let's see. We have more vocabulary. Now we're going with the next here. Spaghetti. Let's do it together. Spaghetti. 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 Okay. Salad. 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 Yogurt. 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 Carrot. 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 Cereal. Cereal. Cookie. Cookie. Pancake. Pancake. Cheese. Cheese. Milk. Milk. Tomato. Tomato. Okay. And now we have watermelon. 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 Banana. 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 Grapes. 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 Orange. 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 Cherry. Cherry. Pear. 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 Kiwi. Kiwi. Apple. 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 Pineapple. 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 Lemon. Lemon. Strawberry. Strawberry. Apricot. 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 Okay, what's this? Pear. Very good. What's this? Apple. Apple. What's this? Grape. What's this? Strawberry. Okay, what are these? Banana. Bananas. What's this? Orange. Orange. And here? Cherry. Cherry. And here? Pineapple. 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 Very good. Okay, what do we have here? Carrot. Okay. And here? Milk. Milk. This one? Cereal. Cereal. This one? Tomato. Tomato. What's here? Cookies. Cookie. Here? Salad. 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 And this one? Pancake. Pancake. And here? Spaghetti. Spaghetti. Very good. Okay. Spaghetti. Tomemos esta imagen y luego nos movemos a la siguiente. Ready? Ready. 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 Okay. Okay. What about this one? Oh.
Ready? Ready. Yes, very good. Ok, entonces nos vamos a practicar. Ahorita nos estamos aprendiendo este vocabulario, ¿verdad? Vamos a ver, me los llevo entonces. You know what to do. You know what to do. Vamos con los mismos grupos vamos a estar. Please click on join. I sent you the invitation. Bye. Okay. Héctor Murcia, please. Okay. Y lo, ¿dónde está? ¿Qué se voy a poner? Sí. Esta. Y después la fruta, ¿verdad? Yes, please. Si gusta, aquí no sé si solo, aquí no es deletreado, ¿verdad? Aquí debe decir cada una de las cosas, ¿verdad? También deletreado, sí. Ah, ah, también, también. Ah, pues okay. Esa era mi duda. Entonces, hagamos siempre la misma ronda. Ok. Mario, claro. How do you spell tomato? Tomato. T-O-A-M. Perdón. T-O-M-A-T-O. Tomato. How do you spell cookie? Lizette. C-O-O-K-I-E. Cereal. C-E-R-E-A-L. Okay. How do you spell cookie? Cookie. Yes. C-O-O-K-I-E. Yes. How do you spell spaghetti? S P A G H E T T I. How do you spell milk? M I L K. Yes. How do you spell yogurt? Yogurt. Yeah. Es, se me ha olvidado la Y. Why? Why? Thanks. White. O-G-U-R-T. Okay. How do you spell tomato? Tomato. T-O-M. A T O. How do you spell spaghetti? Ricardo. Ah, ah, yo. Okay. S P A G A E T T E. Are we practicing? Yes, teacher. Estamos cambiando de imagen. Ah, okay, okay. Okay. How do you spell grape? Grape. G-R-A-P-E-S. How do you spell apple? Apple. Apple. A-P-P-L. E. Apple. 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 Mm-hmm. Apple. Pregúnteme. Ah, a mí me toca, ¿verdad? Sí. How do you spell orange? Orange. P-I-M-E-I-P-P-L-E. How you spell lemon? Lemon. L-E-M-O-N. How do you spell strawberry? Strawberry. S-T-R-A-W-B-E-R-R-Y.
Why? Very good. A ver, strawberry. Strawberry. Yes, strawberry. Very good. Strawberry. Strawberry. Alejandro, strawberry. 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 Okay, no, no empieza con E. Strawberry. 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 Okay, Victor, strawberry. Strawberry. Yes, okay, strawberry. Okay, okay. Let's continue. How do you spell? No me acuerdo. Apricot. Apricot, yes. Apricot. Apricot. A-P-R-I-C-O-T. Ok. Les voy a compartir la otra imagen entonces para practicar con la otra. Ok. Ok, ahí está. Ok. How do you spell spaghetti, Victor? Spaghetti sería S P A sería G H E T T I. Okay. Spaghetti. Okay. Pregunto yo ahora, sí. Okay, how do you spell pancake? Alejandro, o a mí. A usted, y usted le pregunta a Alejandro. Okay. Pancake. P-A-N-C-A-K-E. How do you spell yogurt? Alejandro. Yogurt. Y-O-A-J. G-O-U-R-T. Yes, very good. Ok, me lo voy a llevar al aula hoy y me lo llevo. Okay. Ok, very good, very good. You were practicing with new vocabulary, okay, related to food. That's good. Now, let's continue. We need to continue practicing in this moment, okay? Let us see here. Ok. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Dígame, Héctor. Con respecto a la pronunciación en el inglés y la acentuación, ¿sí? En el español nosotros usamos las tildes. Sí. Ahí tenemos eso de que una de las dos o tres sílabas tienen como mayor fuerza de voz. Pero sí. En el inglés, ¿cómo lo saben? En el inglés usted usa algo que se llama stress. Aquí se lo estoy poniendo. Stress es la mayor fuerza de voz que tiene una palabra. Y aquí sí que es práctica. ¿Verdad? Vamos con práctica. Usted no pone ningún simbolito para que usted sepa, como en el español, que usted le pone la tilde, ¿verdad? Y usted sabe que ahí usted hace la mayor fuerza de voz. Pero en el inglés, el estrés está ahí y usted a medida va practicando, pues usted lo va reconociendo, ¿verdad? Ah, okay. Así que práctica, práctica, práctica. Listening, reading, todos esos ejercicios. Thank you. Dígame. Teacher, yo he visto un video donde justamente depende de dónde lleva la fuerza de voz, se convierte en verbo o en... Sí. Normalmente wow. Los que son nouns y adjectives son los que llevan la mayor fuerza de voz en una oración, ¿verdad? Oh. Entonces, ahora, ya cuando lleguemos ahí, es como vamos a aprendernos primero las partes de the parts of a speech y ahí podemos ir viendo, ¿verdad? Pero por el momento lo hacemos con práctica. ¿Verdad? Por el momento estamos así. Gracias, gracias, Víctor. Vamos entonces, continuamos acá. Mire, y tenemos likes. ¿Qué pasó? Aquí está. Likes and dislikes. Vamos a ver. I like orange.
I like orange, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces decimos, Mónica likes strawberry. Como estamos usando Mónica, she, entonces like. Conjugamos el verbo muy bien. She likes. Mónica likes. Mire acá. Héctor and Víctor like. Como acá es they, entonces nos vamos con like. Ahí ya no lo modificamos. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Solo singular. Esto es, no, esto es, they es plural, recuerde. No, me refiero a likes. Ah, ok. Likes solamente. She, he, it. Nada más. En todos los demás no cambia. Es igual que acá con el auxiliar, mire. Solamente con he, she, it, usted dice doesn't like. Para todos los demás es don't like. Don't like. We don't like kiwis. I don't like apricots. She doesn't like bananas. You see? ¿Estamos bien al momento? Pero es del presente, ¿verdad, teacher? Sí, sí, sí. Estamos en el presente ahora. Tercera persona. Solo la tercera persona cambia. Exactamente, Alejandro. Solo la tercera persona va a cambiar acá. She likes. He likes. It likes, o nos vamos acá, she doesn't like, he doesn't like, it doesn't like. ¿Estamos bien acá? ¿Yes? Sí. Ok, vamos a practicar entonces. Ya tienen tres láminas de vocabulario y empiezan ustedes a hablar entre ustedes y empiezan, como son tres, ¿verdad, personas? Entonces, I like bananas. Y Kenia dice, I don't like bananas. Entonces Alejandro dice, he likes bananas. O hablan de spaghetti, o hablan de el resto del vocabulario con el que hemos estado practicando. ¿Estamos bien al momento? ¿Yes? Yes. Okay. Ok, let's go then. We're going to practice with this. ¿Sí tomaron la captura o me regreso? Yes. ¿Sí la tomamos, sí. Ok, muchas gracias. Vamos entonces. I will send you the, okay, I send you the invitations. Please click on join. You talk about what you like and what you don't like. Okay, please click on join. Thank you. Okay, Héctor, Alejandro, Víctor. Thank you. Víctor, please click on join. Thank you. Para la práctica, no sé si dejo, no sé si dejo la captura donde están las preguntas o dejo la donde están las frutas. Creo que las preguntas. Sí, creo que las frutas como las practicamos. Ajá, sí, nos recordamos, ¿verdad? Ajá, un poco. Si no nos ayudamos. Sí, sí, sí. Vaya. Entonces, comienzo quizás yo. Ok. I like watermelon. He likes watermelon. Very good. Mario. Hello. I don't like kiwi. Sorry. Okay. I don't like it. Okay. He doesn't like kiwis. Vamos a otra ronda entonces. I like grapes. I like grapes. También, no sé cómo se dice. Por ejemplo, con she likes, por ejemplo, she likes banana. Entonces me va a ella le gustan las bananas. Usted dice, she likes bananas. Entonces te digo, I like bananas. Yes, I like bananas. Ah, okay. Porque usted dice bananas. ¿Puede decir? She doesn't like bananas. Very good, yes. Porque usted no habla de una banana específica, sino que en general. O sea, vamos bien.
Sí. Ok, yes. Va. Entonces, yo digo, vaya, entonces, I like carrot. I don't like carrot. Ok. Ricardo. ¿Y se pueden utilizar diferentes ejemplos o la misma oración? Sí, claro, diga uno. Ah, ok. María like carrot. María likes. María carrot. María doesn't like carrot. Okay. Yes. María doesn't like carrot. O puede decir también María doesn't like carrot. Okay, carrot. O puede decir María likes bananas in kiwi. Okay. Mario and Carlos like pizza. Yes, very good. Carlos doesn't like pizza. Yes, good. Okay. He might like pizza. What? Yes. She likes. Yes, she likes. She likes. Yes, she likes. No, no. Likes. She likes, yes. Con S, ¿verdad? Ah, she así likes. Yes. She likes. Likes. Uh-huh. Kevin likes apples. ¿Parece él? Kevin likes apples. Apples, ajá. Yes, he likes. A ver, pero es que no es pregunta. No estén dando como respuesta, sino que solamente oraciones diferentes. Kevin likes bananas. Herman likes grapes. Herman doesn't like oranges. Ah. ¿Ok? Porque para, para responder en negativo, ¿cómo pueden? Porque tenemos aquí el she doesn't like. Exacto. Usted solamente dice, Herman doesn't like oranges. Ok, a Germán no le gusta la naranja. Exactamente, sí. Okay. ¿Va usted o Araceli? ¿Perdón? ¿Va usted? Ok. They like beer. Good. She doesn't like strawberry. Yes, good. They don't like kiwi. He doesn't, no. He likes cherry. Cherries, yeah. Cherry. I don't like kiwi. Okay. You don't like apple. I like. Ya cambiamos las imágenes. Ya terminamos estas. Ok. Comparto la de la comida. Sí. Mm-hmm. Ok. I like cookie. I don't like pancake. Okay. Okay. Yo sigo, va. Yes. Yo sigo. Ah, he doesn't like chicken. Okay. Hola, hola. Okay, they like cereal. Uh-huh. They don't like salad. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Ahora, I like tomato. I don't like beer. Okay. Okay.
Va, Víctor. Okay, okay. She likes cookies. Sería. She doesn't like grapes. Okay. They like sandwich. They don't like hamburger. Okay, very good. Me lo llevo a la aula, oye, me lo llevo. Okay, okay. muy bien. You were practicing. Very good. Very nice practice. Ok, vamos a ver, vamos a continuar entonces. Desde acá vamos a seguir practicando. Yo menciono el nombre y usted me dice una oración afirmativa, es decir, I like cherries, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver, Alejandro. Uh-huh. I like ice cream. Ok. Héctor Murcia. Positive. Yes. I like carrots. Ok. Víctor. Ok. I like tomato and cookies. Nice. Araceli. I like spaghetti. Ok. Héctor Reyes. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Sí. Ok. I like watermelon. Ok. Lisette. I like pineapple. Pineapple, very good. Mónica de Carpio. I like cottage cheese. Cottage cheese, very good. Jasbeth. Mónica y Ricardo don't like pupusas. Very good. Okay. Just an example. Ricardo. I like pupusas. Oh, very good. Mario. I like pancakes. Okay. Kenya. I like strawberry. Strawberry, okay, very good. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con una oración negativa. Ahora Jasbeth nos va a dar una afirmativa, ¿verdad? Vamos a ver. Alejandro. Okay. Alejandro, empezamos con Alejandro. Okay. She doesn't like lettuce. Okay, good. Victor Murphy. He doesn't like hamburgers. Nice. Victor. Victor. Hola. Hola, hola. Sí. Dígame. Sí. I don't like carrot and cereal. Okay. Araceli. They don't like cranberry. Nice, very good. Héctor. Héctor Reyes, perdón. I don't like cereal. Okay, Lisette. I don't like bacon. Okay, Mónica. They don't like pizza. Okay, Kenya. She doesn't like apple. Nice. Mario. She doesn't like bacon. Bacon, okay. Ricardo. We don't like cotton cheese. Cotton cheese, very good. Jasbeth. She likes ham. Yes, very good. Applause for all of you. Yeah, that was great. Very good. Very nice. Very nice. Ok, bueno, señores, hemos empezado ya a practicar los contenidos de la sección 4. La sección 4 es la que vamos a estar desarrollando toda esta semana. Les recuerdo lo importante de avanzar en la plataforma lo más posible. Tenemos que avanzar, avanzar, avanzar. Usted no se detenga, ¿verdad? Vamos a estar trabajando sección 4 esta semana
Para el final de la misma tenemos que haber concluido secciones 1, 2, 3, 4 y el examen de medio. Y ya, pues asumo que ya lo terminamos, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Si tienen, les recuerdo que si tienen algún ejercicio que quisieran que verificáramos juntos, anoten el número y mañana, en cuanto entremos a la conferencia, pues nos vamos a la plataforma y lo estamos viendo. ¿Ok? Ok. Muy bien. Thank you very much for your cooperation. See you Thank tomorrow. You, teacher. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Have a good night. See you tomorrow. Bye-bye.